Remarcar que es un discurso contundente, como muchas veces se empleó a lo largo del discurso la palabra energía y con una visión de futuro, de energía para crecer y en lo particular con muchos desafíos, con nuevas leyes que se van a presentar y que tenemos que trabajar a lo largo del año, así que con muchos desafíos. Principalmente porque es una ley antigua y necesitamos trabajar mucho en la modernización del Estado. Ya a nivel nacional hay una ley de administración financiera que es mucho más actual y varias provincias también las tienen. Así que bueno, creo que es un cambio que necesitamos implementar, que no solo la ley de administración financiera, sino que conlleva cambiar la forma de presentar el presupuesto, nuevos sistemas, así que es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado y que lleva un largo tiempo. Lo que planteaba del sistema de transparencia es reforzar y plantear externamente, contratar externamente a través del CFI una consultora para que nos ayude en todos los circuitos y procedimientos del Estado a verificar la transparencia y lograr la certificación ISO. El trabajo con el Ministerio de Gobierno y los distintos ministerios y los municipios es permanente, como se vino haciendo en la gestión anterior y bueno, con más trabajo para adelante.